Muy buenos días, querida audiencia, ¿cómo están? Bienvenidos al Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Hoy nos acompaña el licenciado Carlos Rojas. Vamos a estar hablando de peritaje contable judicial. Le voy a presentar un poquitito, yo sé que él es una persona muy reconocida en el ámbito también laboral, con una vasta trayectoria, pero para aquellos que se están conectando por primera vez, les voy a comentar un poquitito. El licenciado Carlos Rojas es licenciado en contabilidad por la Universidad Católica de Asunción, máster en gestión de riesgos, EALDE Business School, Madrid, España, miembro de Auditol, Red de Control Interno y Auditoría, Colombia, especialista en pericia calígrafa y documentológica EDAM Asunción, auditor externo especializado en prevención de lavado de activos ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Bienes, SEPRELAT, auditor externo impositivo ante la Subsecretaría de Tributación, perito contable, calígrafo y documentólogo ante la Corte Suprema de Justicia, socio de la consultora CR Auditores Asociados, uno de los fundadores de Resistencia Contable. Bienvenido, licenciado, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? Buen día, licenciada. El gusto es mío una vez más en este espacio de Starsoft. Agradecido por la oportunidad. También mi agradecimiento a don Luis y a toda la familia Starsoft por este espacio de un valor incalculable para la difusión y la jerarquización de nuestra profesión contable. Así mismo, licenciado, como usted bien mencionó, siempre desde aquí, desde Starsoft, queremos brindarles lo mejor a todos nuestros seguidores, a nuestros clientes, a nuestros amigos y, ¿por qué no?, aquellos que también se están sumando por primera vez, un gusto recibirlos. Queremos que nos comenten desde dónde nos están viendo para así poder saludar también a cada una de sus ciudades con mucho cariño. Como saben, en cada encuentro, siempre al finalizar, tenemos el sorteo de un hermoso termo artesanal. Así que vayan participando, realicen también las consultas que el licenciado Carlos Rojas las va a ir respondiendo en la medida que se puede. Vamos a empezar entonces con nuestro tema, como habíamos dicho, peritaje contable judicial. ¿En qué consiste el perfil del perito contable? Licenciado, si nos puede comentar, por favor. ¿Cómo no? El perito contable es un auxiliar de justicia. Este profesional tiene que tener conocimientos especiales y conocedor del área contable, cuyo trabajo judicial lo va a realizar a los efectos de verificar los documentos que son objeto de controversia ante la justicia paraguaya. Y el objetivo final es esclarecer la duda del juicio en el área financiera o contable. Ahora bien, como me habías preguntado el perfil del perito, Sí. yo les comparto aquí lo que debería tener un perito. Bueno, realmente todo profesional prácticamente debe tener estos requisitos, que es la idoneidad. Esta función, esta especialidad para casos civiles, penales, laborales, también una cualidad investigadora. Es muy importante este punto porque el perito hace un examen técnico y de investigación profundo para llegar a elaborar su informe. La ética profesional, también un perito debe ser ético, y por sobre todo la formación profesional. La formación profesional es más en lo que se refiere a su profesión, a su tarea. En este caso, como estamos tratando, es el perito contable, tiene que tener conocimientos sólidos en la materia contable, administrativa, financiera, para poder dar una respuesta y dar un informe correcto y razonable para definir justamente el tema en cuestión, que es la causa judicial. Bueno. Y eso es lo que puedo decir Perfecto. sobre lo que es el perfil del perito contable. Aquí, por ejemplo, es muy importante también la ética profesional, porque en la profesión, en todas las profesiones, siempre van a existir, como se dice, una propuesta aquí, otra propuesta allá, ¿verdad? Y
muchas veces hay que analizar y poner una balanza. Ahí entra la ética, poner bueno, una balanza. Es mejor hacer un buen trabajo correcto que estar, como decir, influenciado por otros factores. A la larga, eso puede tener un problema. Vamos a explicarlo después. Las consecuencias que pueden tener cuando uno toma un trabajo y no es ético. Exactamente, Vamos a explicar claro más que sí. adelante. Perfecto, licenciado. Claro que sí, realmente la ética va en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Desde lo laboral, personal, profesional. Así que bueno, nos encantaría que también nos comentara un poquitito más al respecto, ¿verdad? Ahora queremos saber también, que estamos con ganas de ver exactamente qué se entiende por pericia contable judicial. La pericia contable judicial es una investigación o examen relacionado a la parte de índole financiero y contable, que constituye una información científica y sistemática. ¿Por qué científica y sistemática? Porque se tiene que ir construyendo de acuerdo a un sistema, de acuerdo a una planificación, esta información. Expone los hechos resolutorios de un proceso judicial. La pericia debe realizarse con criterios. Acá justamente volviendo a tocar el tema ético, imparcial, qué importante se la reíste, debe ser de criterio imparcial, sentada en doctrinas y tesis respaldada por la documentación. Lo que podemos decir es que es un medio de prueba dentro de un proceso judicial. El perito plasma sus apreciaciones profesionales acerca de lo que el juez o fiscal le ha requerido. En conclusión, es una opinión fundada científicamente por un experto de la materia sobre la que se le ha interrogado. Es lo que se entiende por pericia contable. Excelente explicación, súper claro. Licenciado, ¿y cuando se realiza una pericia contable, podría comentarnos en qué caso, cuándo uno debe realizar una pericia contable? Una pericia contable se realiza, normalmente surge de una demanda o de una querella entre partes involucradas, es decir, tiene que haber un demandante y un demandado. Ahí comienza el trabajo de la pericia contable. En algunos casos, inclusive tanto el juzgado como la autoridad competente puede designar un tercer perito que entre como una terna para poder mediar el resultado de la pericia. ¿Por qué? Porque como el demandante presenta su pericia, por supuesto, va a ser propuesto por el demandante y el demandado también. Entonces, en la mayoría de los casos se necesita una tercera opinión para que el juez pueda tomar una decisión correcta. Eso sería cuando se realiza la pericia. Excelente, muy bien. Entonces, a partir de una demanda, en ese caso, Sí, surge allí una pericia. sí. Muy bien, perfecto. ¿Y cuáles son los principales campos de acción de la pericia contable judicial? Los principales campos de acción del perito contable son el ámbito penal. El perito actúa como parte del juicio con la exposición de su dictamen, que puede ser en juicio oral y público o en carácter de perito para explicar su trabajo. Aquí me quiero explicar un poquitito. Sí, claro que sí. Cuando un perito es llamado a un juicio oral como testigo, el perito no tiene el acceso a su informe. O sea, teóricamente cuando uno hace un trabajo de pericia tiene que tener todo su respaldo, todos sus documentos. Y esto sucede en la mayoría de los casos, sucede en 3 a 4 años después de haber entregado el trabajo. Por eso que es recomendable que el perito sea ordenado, tenga todo su trabajo archivado y guardado. Porque después de Sí. 3, 4 años, pasa, a mí ya me pasó, te llaman como testigo y no puedes leer tu trabajo. O sea, tienes que Exacto, saber claro, sí. teóricamente como testigo. Así Entonces, mismo. es recomendable que los peritos tengan todo el archivo de todos sus documentos bien ordenados y guardados. Ahora, si la causa, el juicio oral, es solicitado como perito para explicar el trabajo,
Ahí está la gran diferencia. Si me llaman como testigo, yo no puedo leer mi trabajo. Pero si me llaman como perito, sí puedo inclusive llevar un proyector y proyectar, explicar, leer todo. Esa es la gran Ah, diferencia. esa es la gran diferencia Sí. realmente. Una cosa es ser testigo y otra es ser perito. Sí. En el juicio, a Sí. los efectos de confeccionar el informe, es un informe pericial. Claro, Pero a los sí. efectos del juicio, esto es solamente en el ámbito penal. Porque en lo Perfecto. penal, lo que se busca es castigar la conducta, en primer lugar. Ajá, sí, Esa es la claro. gran diferencia. Conste que no soy abogado, pero Sí. es la gran diferencia que en el ámbito penal se busca castigar la conducta y en el ámbito civil es más el daño. O sea, muchas veces pasa que una persona, voy a dar un ejemplo así Sí, fácil, sí. una persona, por ejemplo, robó una gallina y después devolvió la gallina. Sí. ¿Qué pasa? Hubo un resarcimiento de daños, el daño patrimonial es cero porque devolvió. Devolvió, sí. Pero su conducta no es la Exacto, correcta no es algo porque de, hizo exacto. eso. Entonces ahí entra la parte penal, ¿verdad? Que es la conducta. Y también hay que tener cuidado porque muchas veces, tanto en lo penal, especialmente en lo penal, nuestro trabajo a veces depende de la libertad de una persona. Ojo, por eso que uno tiene que hacer un trabajo correcto. Imparcial Exactamente. también en los juicios normalmente hacen el juramento Ajá, de sí. si está faltando la verdad pasible de penal privativa inclusive. Esto es una cosa seria Muy y seria realmente, hay sí. que tomar, tampoco es para que se asusten, ¿verdad? Pero Sí, claro. hay que tomar los recaudos, ¿no? Hay que tomar los Exactamente. recaudos, ¿verdad? Claro, así como usted bien dijo, la Sí. información tiene que ser precisa, Sí, justa, correcta. imparcial, así como bien mencionó, porque es Sí. algo muy delicado. Nos Sí. estamos comprometiendo, como Sí. bien dijo muchas veces, pues inclusive la libertad o no de una persona, Acá, ¿verdad? por ejemplo, Sí. el famoso, como a veces suele pasar, hacerme a vos mi trabajo y yo voy a presentar. Eso, por ejemplo, en este aspecto, yo Exactamente. no le recomiendo, porque la persona que no hizo el trabajo no va a poder defenderlo Así correctamente y puede tener mismito. un gran problema. Entonces, mi Sí, recomendación es que mejor hagan el que trabajo, uno ¿verdad? mismo, Bueno, exacto, y en el sí. otro ámbito también sería el ámbito civil. En este aspecto es más como habíamos mencionado el tema del daño. O sea, normalmente es el ámbito civil, es, por ejemplo, en el tema de documentos, pagarés falsificados. O sea, son temas que no van a juicio oral. Pero igual el perito debe explicar su trabajo si es solicitado en una audiencia, pero no es juicio oral. Esa es la gran diferencia. Ajá, sí, perfecto. Entonces, y por último, el arbitraje. El arbitraje es justamente es con los efectos de llegar a un acuerdo entre las partes. Ahí se designa un árbitro que normalmente es un juez, viene a ser el árbitro. Este vuelve a cada parte, presenta a su perito, entonces presentan un trabajo para el objetivo es llegar a un acuerdo entre las partes. Pues ese es el punto importante y principal en estos ámbitos. No es para que se asusten, es solamente tomar los recaudos, Sí. hacer un trabajo correcto. Si uno hace un trabajo correcto, puede defender Así sin problema. El mismo. problema está cuando famoso, te dan el trabajo, hace, pues bueno, hace y te va a ir presentado. Así mismo. No hay manera de No, poder defender como corresponde, sí. puede que tenga suerte y pueda, Claro, ¿verdad? Pero justo, sí. no es, Hay un riesgo, hay un riesgo. exactamente, Esa es mi sí. recomendación. Perfecto, excelente recomendación, licenciado. Compartimos plenamente lo que nos está diciendo. Y bueno, quiero aprovechar un poquitito para comentarle que la audiencia está muy contenta, están agradeciendo, están diciendo que es un excelente tema a tratar, están diciendo que está excelente el disertante, así que bueno, Muchas agradecerle gracias. también a usted y felicitarle por Muchas todo gracias esto a todos. también. Muchas gracias a todos. Estamos compartiendo, yo estoy compartiendo mis experiencias, Sí, sí, justamente mis sí. experiencias, y les comento que nadie nace siendo perito. Así mismo. Se hace el camino al andar, como se dice Cierto. vulgarmente, ¿verdad? ¿Verdad? Y se Sí. aprende errores, de los errores, y se va aprendiendo. Y a mí, con mucho gusto, yo
voy a compartir todas Sí. esas experiencias Qué lindo, qué bueno, licenciado. para la gente, sin problema. Me encanta esa apertura y esas ganas de compartir ya su experiencia también con los profesionales. Quiero aprovechar para felicitarle y también agradecerle a toda nuestra querida audiencia que nos están escribiendo, lo voy a comentar un poquitito al licenciado también, nos están escribiendo desde Fram, desde Asunción, desde Hernandarias, desde Santa Rita, desde la Ciudad Altos, desde Encarnación, desde Concepción, desde Caacupé, desde San Bernardino, desde Fernando de la Mora, desde Mingaguazú, desde Villarrica, desde Coronel Oviedo, desde Limpio, desde Luque, desde Ciudad del Este, desde Areguá, desde Nueva Esperanza y desde Pedro Juan Caballero. Así que qué maravilla, Muchas gracias a estamos, todos. ¿verdad que Muchas sí? Estamos gracias. en diferentes puntos del país. Qué lindo y cariño a todos ustedes que nos están viendo desde ahí. Saludos grandes a sus ciudades también. Saludos a todos. Muchas gracias por estar ahí Así, pendientes. ¿verdad que sí? Qué Muchas gusto y que gracias. estén tan contentos y agradeciendo el tema que se está tratando y que está excelente el disertante. Así que da gusto recibir este tipo de mensajes, este Gracias. tipo de elogios, pues sabemos que con mucho cariño y con tanta buena predisposición, siempre el licenciado, cada vez que lo invitamos, está presente aquí con toda la mejor onda y con todo lo bueno también de sus conocimientos y sus experiencias. Así que muchas gracias, No, gracias a licenciado. ustedes. Bueno, seguimos entonces con nuestras preguntitas. Si nos puede comentar un poquitito, ¿esta puede ser otra fuente de oportunidad laboral, licenciado? Por supuesto, justamente es una salida laboral, tanto para hacer pericias contables, tasaciones. Este por ejemplo es algo que Sí, es sí, muy sí, requerido. sí. Yo le quiero comentar algo a la audiencia. Sí. El profesional contable no necesita hacer ningún curso para inscribirse como tasador en la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, debería tener unos conocimientos que más adelante vamos a ver cursos con residencia contable y también vamos a ver con la Asociación de Peritos Judiciales del Paraguay. Vamos a ir Sí. viendo algunos. Justamente yo también soy asociado de la Asociación de Peritos Judiciales. Excelente. Un saludo al presidente Darío Vázquez Piatti, un cordial Sí. saludo a él. Qué bueno. Y también con él vamos a ir viendo también cursos de tasaciones. Eso, como les dije, para ir a inscribirse como tasador no necesita hacer ningún curso. Claro, va a necesitar el curso y la experiencia para poder realizar el trabajo. Pero para inscribirse no necesita hacer el curso. Porque el profesional Excelente. contable, ya como maneja los números, está habilitado de por sí ya para las tasaciones. Porque especialmente el profesional contable. Porque el perito contable también puede ser un administrador, puede ser un economista, Sí. puede ser un perito contable. Pero el tasador solamente puede ser un contador. Ah, contador. Qué bueno, escuchen, estén atentos un poquitito a esta parte que nos ayuda a todos, entonces los contadores, qué bueno, Sí, sí. ¿por qué? Porque es cierto, el administrador y el economista manejan conocimientos de contabilidad, porque todos sabemos Claro. que hasta unos años uno lleva las Las materias, mismas pero materias, después sí. entra la contabilidad pura, número, número, Exacto. número, número, hasta Así el mismo. final, ¿verdad? Claro. Entonces, es por eso que normalmente todos los profesionales contables de oficio están ya como, solo tienen que marcar. Yo, por ejemplo, Sí. yo no sabía, ¿verdad? Yo me inscribí como perito hace ya más de 10, 12 años más o menos, Sí. prácticamente. Y yo debía haber marcado para ser tasador, pero Ah, yo no sí, sabía. O sea, claro. tampoco no es el tema que si hay alguno que ya sea perito contable Sí. y quiera ser tasador, no, es que ya no puede ser nunca. O sea, Ajá. se va a hacer una actualización nomás de datos. Actualiza su ya, Sí, y perfecto. mar. Y también puede ser auditor, puede ser auditorías, puede ser una auditoría. Y también un punto importante, es un buen trabajo también, al menos a los profesionales que les guste un poco la parte de administración, pueden hacer administración judicial. O Ah, sea, por ejemplo, a sí. mí me tocó una experiencia, ¿verdad?, Sí. de administrar una empresa, eran dos socios que se pelearon, porque Ah, uno dice sí. que llevó todo y el otro así, ¿verdad? Ah, claro. Entonces, plantearon, y bueno, vamos a poner un administrador judicial. Ah, Entonces, el administrador sí. judicial entra en la empresa y
gira cheques, paga al personal, Qué hace todo, bueno, todo eso. Es, sí. por ejemplo, un trabajo también interesante que poca gente maneja, ¿verdad? Que uno puede ser un Exactamente. administrador judicial. También, qué Puede bueno. trabajar 2, 3 veces. Yo digo, ¿verdad? Toda esta salida laboral Sí. es importante, especialmente para los profesionales independientes. Porque un Así profesional que mismo, está, es claro. difícilmente un profesional, no digo que no va a poder hacer una pericia, por ejemplo, si está trabajando en una empresa. Pero especialmente el tema de administrador judicial, no es tampoco que uno se va, es una cuestión que tiene que convenir con la Sí, empresa, sí. puede irse 2 o 3 a la semana, pero exige disponibilidad de tiempo a veces. Claro. Y entonces es complicado. Pero para los que son independientes, porque entiendo yo que los tiempos que vivimos no son nada fáciles, Así mismo. uno tiene que ir abriendo y tener opciones de trabajo. Exactamente. Porque es complicado. Sí, Entonces, esto es sí, una sí. alternativa, Y ¿no? una alternativa muy buena. Y Una que, alternativa así como usted que... dijo, de repente puede ir ciertos días, ciertos horarios, no hace Sí, falta que sí. esté toda la semana ahí. Entonces, es una excelente oportunidad laboral también. Sí, por ejemplo, la Sí. administración judicial, uno recibe el nombramiento, toma el cargo y comienza a, y después tiene que rendir un informe al juez mensual Ah, de su actuación. Y sí. después termina el trabajo. Muchas veces en mi caso la empresa estaba muy mal ya, entonces me tuvieron que pagar un impresora, equipos así. Ah, sí, de esa manera, claro, sí. Pero igual, Igual es algo, es un bien. es un bien de capital, Es o un bien de sea, capital, sí. exactamente, que siempre es útil y hace falta. Por eso Entonces, yo les sí. animo que vean esto. Vamos a hablar más adelante de los requisitos para hacer. Sí. Eso también es un tema que poco se habla. A veces te preguntan, ¿y qué yo necesito para hacer perito? Tener el título habilitante. Justamente eso es lo que se están preguntando, ¿quién puede ser perito contable? Sí, Sí. vamos a hablar de eso, vamos a hablar Perfecto. de quién puede ser y Exacto. qué necesito, qué requisitos necesito. Sí. Como dijimos anteriormente, uno no necesita tener una preparación superior, o sea, necesita tener su título habilitante, tener Sí. experiencia, por supuesto, tiene que tener experiencia y conocimiento en el área para Claro. hacer. ¿Por qué? Porque normalmente los trabajos son de índole contable, contable, financiera, administrativa. Entonces tiene que conocer Excelente. de la materia para hacer. Nada más en eso, el requisito. Pero vamos a hablar más, Más vamos a adelante ir vamos a hablar también de ese de los punto. puntos que de los requisitos. Excelente. Perfecto, licenciado. Aquí nos están diciendo. También dice, súper interesante como siempre. Qué capo, licenciado Carlos. Muchas Qué gracias. gusto. Buenísimo. Y también la gente está muy interesada. Tengo varias preguntitas de la audiencia, licenciado, que te voy a ir Sí, realizando cómo no, también. cómo ¿Sí? no, cómo Bueno. no. Perfecto. Quiero pedirte un poquitito, un ratito, un espacio, licenciado, para Sí, hablar un poco cómo no. del sistema BOL administrativo. Este sistema es un sistema contable administrativo que además de la contabilidad y a través de informes financieros seguros y precisos, le permite la toma de óptimas decisiones gerenciales. Incluye la actualización de la RG 90/2021. Para más información, comunicarse al 021-492-888, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. Entonces, tengan en cuenta el gol administrativo, es un excelente aliado tecnológico para todos los contadores. Bueno, avanzamos nosotros con nuestras preguntitas, licenciado. Justamente como le estaba diciendo, ¿quién puede ser perito contable? Bueno, acá vamos a hablar un poquito de eso. Sí. ¿Quién puede ser perito contable? Como rebobinando lo que estábamos diciendo, todo profesional con título habilitante, contadores, administradores y economistas, pueden ser peritos contables. Aquí están los requisitos que están en la página de la Corte Suprema. Necesitan una fotocopia autenticada del título universitario. Fotocopia de todos los documentos autenticados, ¿verdad? Fotocopia autenticada del certificado de estudios, certificado de antecedente judicial original, certificado de antecedente policial original, fotocopia de cédula de identidad policial autenticada y una foto tipo carnet. Todos estos documentos se presentan en la mesa de entrada, planta baja de la Secretaría General, noveno piso, Torre Norte. Ahí les dejo el número 021-424, interno para sus consultas. Esto presentan todo y
tiene después un costo de, actualmente, puede que cambie después cuando gestione, pero actualmente tiene un costo de 160 mil guaraníes el carnet de perito, que normalmente ellos responden después de 30 días aproximadamente, Perfecto. responden para habilitarle y luego ya cargan en su página web, donde ya figuran en el registro, ahí ya están habilitados para todos los tipos de pericias que puedan, porque deben estar registrados en la página para poder tomar un caso o un trabajo de pericia. Pero es Perfecto, sí. facilísimo, esto acá no hay ningún título X que se tenga que presentar para poder simplemente estos requisitos. Solamente en el tema de tasación, rebobinando un poquito, Sí. es que sí, tienen que marcar acá si quieren hacer tasación, Exactamente. pero les aconsejaría que después, más adelante, tomen algunos cursos de tasaciones, porque Exacto, son todos sí. puros cálculos matemáticos, nada más, para poder hacer un buen trabajo. Claro, No existe perfecto. ningún secreto, no hay ningún curso adicional que hacer, y es una opción válida. Hay varios campos que se pueden. Excelente, porque justo están preguntando cómo se puede hacer para ser tasador, entonces aquí también ya está respondida Sí, esa preguntita de la nosotros audiencia. Sí. vamos a ver posiblemente como en resistencia contable, vamos a ver un poco ahora una de esas, un curso de tasación. Qué bueno va a estar, licenciado. Sí, 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 sí. sí. Y también con la gente de la Asociación de Peritos Judiciales. Sí. Voy a ver un poco con ellos y entonces yo voy a estar comunicándoles. Vamos a estar comunicando cuando existan estos cursos, porque es muy importante, pues la tasación es fundamental ahora Sí. en las empresas. Porque pasa lo siguiente, que muchas veces las empresas vienen así, vienen de contabilidades anteriores que Sí. fueron todo mal registradas, que no, entonces a veces, y muchas veces no están bien valuados sus activos fijos. Sí. Figura 10 millones y vale 500 millones, ¿verdad? Entonces, Claro, sí. claro, tiene que hacer su tasación y tiene que hacer los ajustes correspondientes para que el balance de su empresa pueda reflejar la realidad. La realidad, qué bueno Ese y qué punto es el licenciado. es un punto muy importante y Sí. donde puede haber mucho trabajo en el tema de tasación. Exactamente. Claro, eso implica que ese ajuste que se va a hacer en los activos fijos, por supuesto que va a tener una consecuencia impositiva para la empresa. Pero el objetivo va a ser que pueda reflejar realmente la situación patrimonial correcta de la empresa. Así mismo, Y es sí. justamente la tasación lo que se puede hacer. Como dije, no hay ningún secreto. Tiene que estar matriculado y marcar en la casilla donde diga tasación. Marca ahí, Marcar entonces, ahí, pero sí. solamente los profesionales contables, no los administradores ni los Exacto, economistas. solamente ellos están ahí Eso es un nomás, privilegio para sí. nosotros, Qué los que bueno. manejamos números. Qué linda, enhorabuena. Entonces los contadores Sí, de Parabienes, qué sí, sí, gusto. sí, sí. Así mismo. Muchísimas gracias. Sin demeritar, por supuesto, todas las No, demás por supuesto, profesiones que claro. también tienen lo suyo, así que bueno, hay Claro. que siempre respetando un poquitito lo que cada uno puede hacer de la mejor manera, ¿verdad? Bueno, ¿y necesita otra capacitación específica para ser perito? Bueno, realmente como dijimos anteriormente, no es necesario hacer otra capacitación para ser perito, porque lo que uno tiene que saber es poder aplicar sus conocimientos contables, administrativos y financieros. Lo que sí existen procedimientos que se tienen que hacer, pero normalmente como es muy jurídico, normalmente el abogado es el que se encarga. Por ejemplo, de preparar la nota para presentar los puntos. Ahí también, ya que hablamos Sí. de eso, normalmente un trabajo de pericia tiene puntos periciales. O sea, son preguntas. Diga el perito si el activo corriente de la empresa se encuentra correctamente evaluado. Ajá, sí. Entonces, vos tenés que hacer el trabajo sobre ese punto. Y acá toco este tema porque es importante porque muchas veces los abogados no manejan la parte contable, entonces formulan a veces los puntos y a veces son irrespondibles, ¿no? Porque Ah, sí. ellos enfocan mucho en la parte jurídica, pero Ajá, a nosotros se sí. nos complica, pues nosotros no somos abogados, somos Así mismo, contadores. Entonces, claro. lo ideal sería, por ejemplo, que antes en el vamos, que podamos, por ejemplo, tanto peritos con abogados, trabajar en conjunto, Ajá, sí. elaborar los puntos de pericia.
antes de presentar al juzgado. Claro. Entonces, los puntos de pericia son puntos de pericia contables con énfasis jurídico, pero que Sí. nosotros podamos responder. Se puede Porque, responder, claro. ¿qué pasa cuando ya te traen ahí todos los puntos? Y a veces es complicado. Entonces, ese es Sí. un punto para tener en cuenta. Y no es necesaria Sí. ninguna capacitación Ya, perfecto. fuera de eso, sino son estrategias, es como decir, es la aplicación práctica de los Sí. trabajos. Es recibir, o sea, elaborar Sí. los puntos, Sí. presentar, después, una vez que le llaman al perito para tomar el cargo, tiene que aceptar, firmar, y una vez que firma, ya no hay vuelta atrás. Vamos a hablar después también de ese Ah, punto, bueno, sí, porque a veces dicen, no, yo me arrepentí y no quiero sí hacer lo más. quiero. No, no, no. Ya está Ya la firma, así que qué aceptaste el cumplir. cargo y no hay vuelta atrás, ¿verdad? Vamos a hablar de Sí, eso también aquí. perfecto. Cuando toquemos la parte del honorario, que es Ah, la se dejamos buenísimo. al final ahí la parte. Excelente. Bueno, perfecto. Muy bien. Licenciado, y también queremos saber un poquitito cuáles son los roles que le puede tocar a un perito contable judicial. Bueno, los roles son, uno puede ser perito de oficio, como ven ahí en la imagen, son Sí. nombrados por los magistrados por de las nóminas oficiales. Y los peritos de parte. Los peritos de parte son por las partes intervinientes o Ah, sujetos sí. procesales, ¿verdad? O sea que en un juicio, al ser perito de parte, puede ser nominado por la parte demandada o la parte demandante. Esos serían los peritos de parte. Y los peritos de Perfecto. oficio son los nombrados por el juzgado, ¿verdad? Por la instancia judicial. Entonces, ahora, la diferencia está, y vamos a hablar después cuando toquemos la parte de honorario, Sí. que, por ejemplo, cuando uno es nombrado de oficio, no puede, o sea, tiene que regular su honorario, o sea, tiene que presentar al juzgado y tarda muchísimo para cobrar. O sea, nadie quiere ser el perito de oficio. Ah, sí, Entonces, claro. conviene, y Sí. muchas veces dudan las estrategias. Entonces, llegamos a un acuerdo. Bueno, están las dos partes ahí. Bueno, el perito puede solicitar un anticipo de gastos, Sí. que tiene que ser ya medio la mitad ya de lo que pensaba Claro, cobrar, del porque rubro. difícilmente va a cobrar el resto, ¿verdad? Son Ah, gajes del oficio, sí. ¿verdad? Gaje del Que, oficio, que uno con la práctica va sí, aprendiendo poquitito porque. cómo. Claro, porque uno tiene también que solventar un poco su gasto, pero no puede estar trabajando, trabajando y después. Imagínate, por Sí, ejemplo, sí, sí, sí. sos un perito de oficio y de un juzgado de Pedro Juan Caballero. ¿Cuánto te Sí, cuesta irte de ahí? viajar. El No sé, hospedaje, todo, viajar los gratis, viáticos, o sea, tiene claro. un costo, ¿verdad? Todo tiene un costo, así Entonces, mismo. es conveniente en esos casos ver con las partes, solicitar al juzgado un anticipo de gastos, Exactamente. que normalmente se solicita se calcula los gastos y se solicita en partes iguales para cada uno, ¿verdad? Entonces, con eso se puede suplir esa parte. Exacto, qué buen dato, licenciado, Sí. también. Así que realmente buena recomendación, ¿verdad? Licenciado, tenemos más preguntitas aquí. Sí. ¿Cómo se cobran los honorarios y cómo se regulan los honorarios profesionales? Bueno, vamos a llegar a ese punto. Sí. A ver si está en la siguiente. Bueno, acá Perfecto. está la mejor parte. Sí. Escuchen bien, por favor. Bueno, increíblemente para nuestra profesión contable no existen estas reglamentaciones, pero sí para la parte, para los auxiliares de justicia. Si pueden ver ahí ustedes, son leyes antiquísimas. Ahora la ley 1135/30 reglamenta el ejercicio de la profesión de peritos mercantiles de contadores públicos, donde se establece en su artículo 5 que no pasará del 5%, dice. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que hasta el 5% es lo que se puede cobrar como honorario del monto en cuestión. Hasta el Hasta el 5%, sí, 5%. perfecto. Entonces se presenta el escrito con patrocinio de abogado para regular los honorarios, dice, entre el 1 al 5% del valor del juicio. Luego Perfecto, existe sí. otra ley, la 2796/5, que reglamenta el pago de honorarios profesionales a asesores jurídicos y otros auxiliares de justicia. En su artículo octavo, hasta el 3% sobre el monto del litigio. Este ya no da tanto gusto porque Sí. si se dan cuenta bajó un poco ahí el porcentaje, ¿verdad? Sí, El otro era hasta 5 y hasta este es hasta 5, 3, claro, ¿verdad? sí. El monto del litigio para auxiliares de justicia.
y de hasta 5% para el caso de tasación. O sea, Perfecto. este es el criterio que se tiene que utilizar. Claro, muchas veces pasa de repente una causa, imagínate lo que es si tenés una causa de 3 millones de dólares y vas a regular 1%, no se ve, o sea, prácticamente no te, difícilmente tampoco te pagan, ¿verdad? Pero está Sí. establecido, o sea, es un valor relativo también, ¿verdad? Pues, pero te sirve como Claro, referencia, porque sí. dice ahí la ley hasta el 3% del Hasta el monto del litigio 3%, y exacto. 5% sería en caso de tasación. Y Perfecto, aquí un dato sí. muy importante que yo quiero compartir con ustedes, ya con experiencia y como se Sí, dice, sí. siempre tienen que tratar de hacer un contrato de servicios profesionales en cada caso. ¿Por qué? Porque una vez que uno acepta el cargo, ya no existe vuelta atrás, ya no puedo yo decir, no, yo no quiero hacer más. O sea, no me pagaron y no voy a hacer. O sea, va, una vez que acepta el trabajo, o sea, acepta el cargo, tiene que hacer. Entonces, es aconsejable, y digo, yo tampoco suelo hacer mucho eso, porque no estamos acostumbrados, tengo que reconocerlo, no estamos acostumbrados a hacer contratos de servicio Sí, sí, con los clientes. sí. Reconozco yo también, no Claro, estamos cierto. acostumbrados. Pero en estos casos es muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Uno acepta el trabajo y después no te pagan. Entonces, si en el peor de los casos, entonces tienes un contrato, ¿verdad? Que puedes Exactamente, accionar. accionar, Sí. exacto. Es muy No, importante no tener es ese más tan contrato. agradable decir esto, ¿verdad? Claro, Pero claro. uno tiene que cubrirse porque Es así. no, nadie quiere trabajar gratis, ¿verdad? Así Entonces, mismo. uno cumple con su deber profesional. Y es más, inclusive, como experiencia, que después de 3-4 años te llaman para un juicio. Yo Ah, tuve suerte que sí. me tocaban acá cerca. Imagínate si era un juicio oral en Pedro Juan. ¿Quién me Claro. banca los gastos? Nadie. O Así sea, yo ya me tengo que mismo. bancar todo. Entonces, Sí, sí, en el sí. contrato, o sea, en el contrato tengo que ya establecer una cláusula donde ir. En el caso del juicio Ah, oral, sí. se va a establecer un nuevo presupuesto. Y más todavía que se tiene que Exactamente, hacer el sí. contrato, también un punto también que hace poco me pasó, ¿verdad? Un punto también, uno hace el contrato, tiene que hacer con la parte afectada. Pues nosotros estamos acostumbrados a tratar con los abogados. Ajá. Lo que pasa, los abogados van rotando, rotando y después el que te contrató Ya no está de no está más. Entonces te quedas referencia, ahí hablando solo, ¿verdad? sí. Mirá al cielo, ¿verdad? Entonces el Sí. contrato tiene que Tiene hacer que con la ser. parte afectada. Eso me Exactamente. pasó a mí Qué misma. buena recomendación, licenciado. No, Es cierto, todo en base a su propia experiencia por el bien de los contadores, está también todo lo que a mencionando. mí, lo que me pasó Sí. mal, yo comparto con ustedes para que no le pase, Para que no ¿verdad? les pase, exactamente, es Ahí hay así. muchos que de repente piensan así, no, Sí. ¿para qué Claro, contar? No, claro. no, yo no tengo problema. Es Exactamente. justamente compartir esa experiencia Sí, para que sí, a otro no le sí. pase, ¿verdad? Así Porque mismo. yo también me tuve que hacer el camino solo, Es cierto. aprendiendo Sí. esto. Y bueno, y eso, esa es la recomendación. O sea, el Claro, contrato es fundamental para. es fundamental, muy importante todas las recomendaciones que está dando el licenciado Carlos, así que por favor a tener en cuenta en el momento de realizar un trabajo, ¿verdad? Licenciado, ¿cuáles son los procedimientos que necesita conocer el perito para el desarrollo de su labor? Los procedimientos, así como estábamos hablando, en primer punto tiene que tener un conocimiento profundo de la causa, hacer peritada. Tiene que formalizar el trabajo, lo que estábamos mencionando, con un contrato de servicio. Exacto, sí. Tiene que participar en la formulación de los puntos de pericia, lo que estábamos diciendo también, de que muchas veces ya tienes que verte con los puntos que hizo una persona que no es profesional contable Sí. y se complica. Después el siguiente paso sería aceptar el cargo para realizar la pericia. Una vez que acepta el cargo, tiene que ya planificar su trabajo y realizarlo, ¿verdad? En el tiempo estipulado. Acá también es un tema importante que los trabajos tienen plazos. Tienen plazos para entregar. Y los Claro. plazos, si no se pueden cumplir, uno tiene que pedir. Normalmente se puede pedir prórroga, pero te dan a veces te dan dos. O tres, te dan menos, ¿eh? Como siempre, uno pide, pero Claro. por lo menos para poder cumplir. Ese es un requisito también. Excelente, Y después la perfecto. entrega sería la solicitud,
plazo de entrega, como estamos mencionando, que sería la prórroga. Después la entrega del informe pericial ya es la entrega, ya eso se entrega en el juzgado o en la fiscalía donde puede solicitar. Y ahí terminó el trabajo. Después queda la posibilidad del ámbito penal de ser solicitado como testigo o perito, que ya explicamos la diferencia entre testigo y perito, ¿verdad? El Exactamente, sí. testigo es aquel que se va y tiene que explicar sin leer su trabajo. Y el Ajá. perito sí tiene la posibilidad de poder explicar, leer, proyectar Proyectar, todo lo que sí. quiera pasar. Y ahí Excelente, termina, ¿verdad? Ahí sí. termina lo que serían los procedimientos de la labor del perito. Excelente, perfecto. Súper clara la explicación del licenciado Carlos Rojas. También le comento al licenciado que la audiencia está pidiendo si se puede tener acceso a estos PowerPoint, ¿verdad? Sí, cómo Entonces nos no. gustaría ver si eso es Sí, posible. sí, sí, sí. Excelente, buenísimo. Y antes de ir a nuestras últimas preguntitas, porque también sabemos que tenemos un tiempo aquí para el programa Enfoque Tributario, entonces quiero aprovechar, así le doy tiempo al licenciado que pueda tomar un poquitito de agua, por lo menos, porque estuvo hablando muchísimo. Y sobre todo nos encanta porque nos comenta sus experiencias personales, todo lo que él pasó, lo que tuvo que atravesar, para que también ustedes, que ahora pueden de repente iniciarse en esto de perito contable, que puedan también tener en cuenta antes de caer de repente en ciertas situaciones incómodas o desagradables o poco beneficiosas. Entonces, aprovechen todas estas experiencias que el licenciado ya les estuvo comentando para que puedan hacer de la mejor manera su trabajo. Voy a comentarles un poquitito que también estamos teniendo la nueva versión del sistema contable Expert 2021.01. Ya están viendo ahí en pantalla. Es el sistema contable más querido por los usuarios. Su sencillez y practicidad lo convierte en una herramienta indispensable para el profesional contable. Incluye la actualización de la RG 90/2021. Para más información, comunicarse al 021-492-888, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. También quiero que sepan que siempre todas las actualizaciones, todas las nuevas normativas, las resoluciones, todo lo que va saliendo, StarSoft realmente se pone la pila y hace que todos los clientes puedan tener todo lo que corresponda conforme a las exigencias de la SED. Eso luego tienen que saber, así que da gusto tener una empresa así que siempre esté respaldando al profesional contable, haciendo de la mejor manera también para que ustedes puedan realizar correctamente sus trabajos, sus labores. Gracias, licenciado, entonces por este tiempo también. Quiero aprovechar para hacerte las últimas preguntitas que también la audiencia nos está realizando. ¿Cómo no? Sí, la licenciada Karina nos pregunta, ¿dónde nos capacitamos para ser peritos judiciales? ¿Y qué requisitos debemos cumplir a nivel legal? Sabemos que ya respondió, pero por ahí sí puede aclararle nuevamente, por Sí, favor. cómo no, Sí. no, no. En primer Sí. lugar, para ser perito contable judicial no se necesita ninguna otra capacitación, nada fuera de lo. Simplemente tener la experiencia, el conocimiento para poder trabajar y para poder contestar los puntos solicitados, los puntos de pericia. Y tiene que completar su ficha, su solicitud de inscripción justamente en la Corte Suprema. Ahí para hacer los datos, voy a compartir después mi número, mi correo. Justo están Y pidiendo, licenciado, aprovechando que mencionaste, están pidiendo tu número. La licenciada Natalia Servín pide, por favor, si podrían sí. tener. Voy a Sí, compartir mi correo y mi número de teléfono, y con mucho gusto yo les voy a compartir a todos este material y cualquier consulta que tengan. Un gusto, a las órdenes. excelente. Ahí justamente en pantalla, licenciado, ya está tu número de teléfono. Entonces, para los que están solicitando, ahí ya pueden ir anotando entonces también para cualquier consulta profesional con el licenciado Carlos Rojas. También nos preguntan, la licenciada Carla nos pregunta, ¿la inscripción como perito o como administrador tiene costo de actualización? No, no existe un costo de actualización. Uno realiza la inscripción en la Corte Suprema, realiza la primera vez. Lo que sí tiene que es pagar la tasa judicial del carnet, que sería anual. Cien, Okay, 160 sí. mil guaraníes. Es lo que se paga Sí, anualmente, pero mira, 160 mil. yo le comento que el carnet de perito hace cuestión de meses, tal vez ni
Un año que recién ellos renovaron el carnet, porque anteriormente no teníamos ni carnet, ¿no? Entonces, lo único que teníamos es el listado de peritos que estaban en la página de del Poder Judicial, del cual tomaban los datos. Ahora existe una tasa de renovación de ese, pero no existe una capacitación que tenga que hacer para renovar el registro. No. Excelente, okay. Tiene que hacer, solamente tiene que pagar su carnet de forma anual y nada Perfecto. más, no existe otra autorización. ¿Sabes? Y como dije, es realizar el trabajo de la mejor forma posible con todo lo que estábamos comentando y hablando. Exacto, perfecto, licenciado. Sí. La licenciada Carla Maldonado nos pregunta, ¿qué pasa si te designó el juzgado? ¿Cómo queda el contrato? ¿Podés no aceptar la designación? Acá es importante aclarar que mientras uno no firme la aceptación del cargo, no existe compromiso. Por eso que es importante que antes de firmar la aceptación del cargo se tenga que prever todo eso. Por eso yo justamente le estaba mencionando el tema de que si es un perito de juzgado es nombrado por el juzgado, lo más inteligente y aconsejable es ver y solicitar al juzgado un anticipo de gastos a las partes. Y la diferencia es la que después va a regular. Para poder regular un honorario tiene que tener un patrocinio de abogado y presentar al juzgado. Pero eso tarda muchísimo, es una eternidad. O sea, no, para no decir, es muy difícil. Por eso lo aconsejable es que soliciten un anticipo de gastos para la pericia. En el caso de si es perito nombrado por el juzgado. Ahora, si es perito de parte, directamente con la parte tiene que ver ese aspecto. Y siempre el contrato, o sea, yo les recomiendo siempre el contrato, pues yo tuve ya experiencia, ¿verdad? Tuve juicios orales después de 4 años y me tuve que bancar todos los gastos. Entonces, uno aprende. Así es. Excelente, licenciado, perfecto. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos realmente. Queremos saber si tiene alguna última recomendación, aparte de todas las excelentes recomendaciones que ya dio, por supuesto, a todos los profesionales contables. Si quiere entonces redondear, cerrar con alguna idea también para que ellos puedan animarse y fortalecer un poquitito también esta parte digamos, del área contable que también pueden entonces estar ejerciendo. Sí, con mucho gusto. El Sí. agradecido soy yo siempre a la familia Escarzó por este espacio de un valor incalculable, por difundir, por ayudar a que se fortalezca más nuestra profesión. Y bueno, mi recomendación es animarse a agarrar estos trabajos. Yo, por ejemplo, como anécdota, les cuento que cuando empecé en Sí. esto, un colega me dice, vamos a hacer una pericia, es fácil hacer, ¿no? Relativamente es fácil Sí. hacer en una semana, presentar, pero él no me contó esta diferencia. Esto que yo le estoy contando, de que hay ámbito penal, judicial, que te podés ir a Exacto. juicio oral, él no me Ajá. dijo. Claro, Yo así. reafirmé, acepté todo y Sí. después de 4 años, en el mismo Salió juicio, algo. ¿verdad? Ay, no. Entonces, bueno, Sí. eso va a quedar, pero tampoco no es algo por qué asustarse, ¿verdad? O sea, Claro, sí. siempre el trabajo tiene que ser bien hecho. Yo les recomiendo que es el famoso Tomás, yo te hago y vos andás a defender. No les recomiendo, hagan su trabajo, Así mismo. presenten, porque si vos no hiciste el trabajo, te va a ser muy complicado poder defender en un juicio, ¿verdad? Pero si Exactamente. vos hiciste el trabajo, estás seguro, no hay nada que temer, o sea, Así nada. mismo. Y es animarse, mira, es una opción más, especialmente para los profesionales independientes. Sí. Porque mira, punto uno, recomendación uno, tasación. ¿Qué empresa? Difícilmente la mayoría de las empresas tienen un desastre su parte de activo fijo. Claro, y actualizar eso sería, Actualizar eso, sí. presentar como un tasador. Así mismo. Pueden registrarse como perito contable y tasador. Entonces pueden hacer ese trabajo. Tienen el porcentaje que es del 1 al 5% sobre el valor para poder regular sus honorarios. También pueden trabajar como administrador judicial, también es una linda tarea, Sí. especialmente aquellos administradores. Hay contador y Exactamente. hay administrador. Claro, sí.
Hago hincapié en que es un profesional independiente, pero como dijimos, es un poco complicado cuando Claro, uno tiene un horario dependiente. Puede que realice, por ejemplo, una pericia, un informe extrajudicial, todo eso, pero enfocado más al y más, porque normalmente uno puede ofrecerle un valor agregado de servicio a sus clientes. ¿Por qué pasa? Un contador que realiza la contabilidad, hace todo el proceso, el día de mañana, quiera o no, tiene problema la empresa, entonces necesita un perito. ¿Y quién mejor que su propio contador va a ser su perito? ¿Verdad? Exactamente, claro, que ¿Verdad? conoce Que conoce perfectamente lo que perfectamente y que le va a sí poder ayudar. puede No ayudar. tener que contratar otro, como se Así dice, que se mismo. quede en casa, no que no se vaya afuera, ¿verdad? Claro, Pasa que exactamente, a veces claro. cuando se queda en casa no se quiere pagar tanto, ¿verdad? Pero bueno, eso ya. Pero recuerden, pidan. ¿Entendés? Pero hay que pedir, Es ¿verdad? un trabajo extra, Pedir y se adicional, os así dará, que dice, así ¿verdad? Sí. mismo. Claro que No, y sí. esa es mi recomendación, Sí. animarse. Sí. Tener siempre en cuenta cubrirse con los Con los contratos, contratos, muy importante ese sí. No, no punto. solamente pericia, en todos Sí, los tipos de trabajo, ¿verdad? así mismo. No estamos acostumbrados Es y no es cierto. también, ¿qué es lo que pasa? La gente muchas veces tiene miedo al contrato, pero no se dan cuenta que el contrato de servicio no es solamente para el profesional una garantía, es también para el que contrata. Así mismo. Ambas partes se Para ambas partes benefician se porque queda benefician. bien y Es claro todos los puntos, una cuestión entonces, cultural, sí. pero hay que insistir. Es Pero así más en mismo. estos casos que vos realmente te puedes quedar Tal hablando cual. solo, ¿verdad? No, Tal cual. no. Sí, así mismo. Entonces, y ahí allí, a ver si podemos compartir ahí en mi Sí. pantalla mi correo también. Así, el correo del licenciado también, si podemos poner entonces. Ahí está Sí, justamente. con mucho gusto, Sí. cualquier consulta. Como les dije, vamos a estar viendo cursos de tasación con resistencia contable. También vamos a estar viendo, voy a estar viendo un poco también si hay algún curso que esté dictando la Asociación de Peritos Judiciales del Paraguay con referencia específicamente a tasaciones. Y con eso ya prácticamente tienen todas las herramientas para un trabajo más. Tener los conocimientos, inscribirse, no cuesta nada. Aproximadamente toma 20, 30 días de que ellos analicen todo. Te llaman, firmás, venir con tu carnet, pagar los 170 mil y a trabajar. Hacer el mejor trabajo posible. Y bueno, y cualquier interesado que quiera el PowerPoint, ahí yo le dejo mi correo. Con mucho gusto, yo les voy a reenviar correo, consultas. Estoy a disposición de todos. Excelente, licenciado. Muchísimas gracias. La audiencia está muy agradecida, te están felicitando, agradeciendo por el tema, por también compartir tu experiencia para que a ellos también les pueda servir. Así que muchísimas gracias, licenciado Carlos No, Rojas, una vez más por estar acompañándonos aquí. Muchas por gracias. favor, la gracias soy yo, gracias Don Luis, gracias Tarso, y bueno, estamos aquí para lo que hubiera lugar. Qué lindo, qué gusto saber que podemos contar con profesionales así. Excelente, ¿verdad? Con mucha experiencia, que viene también a compartir aquí sus conocimientos y toda la experiencia en base a su trayectoria laboral también. Bueno, muchísimas gracias a toda nuestra querida audiencia. Vamos a proceder entonces ahora al sorteo de este hermoso termo artesanal de Starzone. Miren qué lindos estos colores, hoy que empezamos el mes de septiembre, el mes de la primavera, el mes de la juventud, con mucha alegría, que realmente sea un mes muy bendecido, muy feliz para todos, de todo corazón. Les deseamos aquí desde Starsoft también. Entonces, vemos quién es el flamante, la flamante ganadora. Ahí está, Judith Cardoso, te ganaste este hermoso termo que esperamos entonces aquí en Starsoft, en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, para que puedas pasar a retirarte este hermoso premio que te ganaste. Muchísimas gracias nuevamente, licenciado Pelos Rojas. Muchas gracias a toda la querida audiencia. Y será entonces hasta la próxima en un encuentro más de Enfoque Tributario 360. Este espacio auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Hasta la próxima.